Bienvenidos a Biografías de leyendas. El lugar donde las biografías de los artistas, actores y comediantes más icónicos cobran vida. Prepárate para sumergirte en las fascinantes historias que han dado forma a las leyendas de la industria del entretenimiento. Comenzamos. La biografía y el legado de Josephine Chaplin. En la tranquila ciudad de Bellevue, un lugar pintoresco rodeado de colinas y campos verdes, vivía una joven llamada Josephine Chaplin. Desde muy temprana edad, Josefín demostró una pasión innata por las artes escénicas. Su fascinación por el teatro y la danza fue evidente para todos los que la conocieron. Creció en un hogar donde la creatividad y la expresión artística eran fomentadas, gracias a su madre, quien había sido una talentosa actriz en su juventud. A medida que Josefín crecía, su deseo de seguir los pasos de su madre en el mundo del espectáculo solo se intensificaba. Practicaba incansablemente la danza y el canto, y se sumergía en la lectura de obras clásicas y contemporáneas. A pesar de su timidez innata, su pasión la impulsaba a superar cualquier obstáculo en su camino hacia el escenario. Con el apoyo inquebrantable de su familia, Josephine se trasladó a la ciudad de Nueva York para perseguir su sueño de convertirse en una artista profesional. Aunque el camino no fue fácil, su dedicación y talento pronto comenzaron a dar frutos. Audición tras audición, finalmente consiguió su primer papel en una producción teatral de renombre. Su actuación cautivó a la audiencia y a los críticos por igual, catapultándola a la fama en el mundo del teatro. A medida que Josefina ascendía en su carrera, también exploraba otros aspectos de las artes escénicas. Comenzó a escribir y dirigir sus propias obras, aportando su visión única y creativa al mundo del espectáculo. Su enfoque en la autenticidad y la emoción genuina resonaba con la audiencia y pronto se convirtió en una figura influyente en la industria. Sin embargo, Josefina no se limitaba solo al teatro. Su amor por la danza la llevó a colaborar con coreógrafos innovadores, creando espectáculos que fusionaban la danza contemporánea con narrativas poderosas. Estas actuaciones conmovedoras no solo entretenían, sino que también transmitían mensajes profundos sobre la vida, el amor y la sociedad. A lo largo de su carrera, Josefín siempre mantuvo su humildad y su deseo de inspirar a otros. Fue una mentora generosa para jóvenes artistas y utilizó su influencia para abogar por el acceso equitativo a las artes en comunidades desfavorecidas. Creía firmemente que el arte tenía el poder de transformar vidas y de unir a las personas de todas las culturas y orígenes. Con el paso de los años, Josephine Chaplin se convirtió en un ícono cultural y una leyenda en el mundo del espectáculo. A pesar de sus numerosos premios y reconocimientos, nunca perdió su pasión por crear y su amor por el arte. Su legado perdura en cada obra que tocó y en cada corazón que inspiró. Hoy en día, el teatro Josephine Chaplin en Belvio es un recordatorio eterno de su impacto en el mundo de las artes. Las jóvenes generaciones continúan siendo inspiradas por su historia y su determinación para perseguir sus sueños sin importar las dificultades. Josephine Chaplin demostró que con pasión, dedicación y un corazón abierto, uno puede dejar una huella imborrable en el mundo y en los corazones de las personas. A medida que el tiempo avanzaba, Josephine Chaplin siguió expandiendo sus horizontes artísticos. Su inquieto espíritu creativo la llevó a explorar nuevas formas de expresión, desde la cinematografía hasta la música. Su incursión en la industria cinematográfica la llevó a trabajar con destacados directores y actores, demostrando su versatilidad y talento en la pantalla grande. Una de sus películas más emblemáticas, Ecos del Alma, se convirtió en un clásico instantáneo. En esta película, Josephín no solo protagonizó el papel principal, sino que también escribió el guión y compuso la emotiva banda sonora. La película trataba sobre la lucha de una joven por encontrar su voz en un mundo que a menudo la silenciaba. La historia resonó profundamente con la audiencia y le valió elogios de la crítica y varios premios cinematográficos. Paralelamente a su exitosa carrera en el cine, Josephín siguió dejando una marca indeleble en el teatro. Su producción más ambiciosa, Sueños Entrelazados, se convirtió en un fenómeno teatral a nivel internacional. La obra exploraba las complejidades de las relaciones humanas a través de un cautivador ballet narrativo. El elenco de bailarines, meticulosamente seleccionado por Josefine, capturó la esencia de la historia de una manera que dejó a la audiencia con lágrimas en los ojos y una sensación de asombro. A medida que su carrera florecía, Josefine también encontró tiempo para contribuir a causas benéficas que eran cercanas a su corazón. Estableció una fundación dedicada a brindar oportunidades artísticas a jóvenes de comunidades desfavorecidas. Talleres, becas y programas educativos llevaron el poder del arte a aquellos que de otro modo nunca hubieran tenido acceso a él. Su labor filantrópica demostró su profundo compromiso de retribuir a la sociedad y cambiar vidas a través del arte. A medida que llegaba a la cima de su carrera, Josefín seguía siendo humilde y agradecida por todas las oportunidades que había tenido. Nunca dejó que la fama o el éxito nublaran su visión de lo que realmente importaba, la creación y la conexión con otros seres humanos a través del arte. Su legado no solo se centraba en sus logros profesionales, sino también en la forma en que tocó la vida de innumerables personas con su pasión y compasión. Con el paso de los años, Josephine Chaplin se convirtió en un ícono venerado, cuyo impacto trascendía las fronteras y las generaciones. A medida que su influencia seguía creciendo, su nombre se convirtió en sinónimo de creatividad, valentía y humanidad. Su historia sirvió como un recordatorio de que cada individuo tiene el poder de dejar una marca duradera en el mundo, y que el arte es una herramienta poderosa para expresar ideas, provocar emociones y unir a las personas. Hasta el día de hoy, el legado de Josephine Chaplin sigue vivo en las obras que creó, en los corazones que tocó y en las vidas que cambió. Su historia continúa inspirando a artistas, soñadores y buscadores de todo el mundo, recordándoles que el camino hacia el éxito y la realización personal está pavimentado con pasión, determinación y el deseo de hacer del mundo un lugar más hermoso y significativo a través del arte. ¿Te está gustando la historia de Josephine Chaplin? No olvide apoyar este canal. Suscríbete ya. A medida que pasaban los años, Josephine Chaplin se mantuvo fiel a su visión artística y siguió desafiándose a sí misma. A pesar de sus numerosos logros, nunca dejó que la complacencia se interpusiera en su camino. Buscaba constantemente nuevas formas de explorar su creatividad y evolucionar como artista. Una de las facetas menos conocidas de Josefina era su devoción por la educación y la mentoría. A medida que su carrera avanzaba, comenzó a impartir clases magistrales en teatro y danza en todo el país. Inspiró a jóvenes aspirantes a artistas a abrazar su autenticidad y a encontrar su propia voz en un mundo cada vez más ruidoso. Sus palabras resonaron en las mentes de sus alumnos, moldeando a la próxima generación de artistas con un enfoque en la expresión genuina y la conexión emocional. Además de su trabajo en el escenario y en el aula, Josefine también se convirtió en una defensora apasionada de la preservación del patrimonio artístico. Utilizó su influencia para recaudar fondos y concienciar sobre la importancia de restaurar teatros históricos y edificios culturales en peligro de desaparecer. Su compromiso con la preservación del legado artístico aseguró que las futuras generaciones pudieran disfrutar de las mismas maravillas que habían inspirado a Josephine en su propio viaje creativo. Con el tiempo, Josephine Chaplin comenzó a contemplar la idea de un retiro tranquilo. Aunque seguía apasionada por su arte, anhelaba un periodo de reflexión y exploración personal. Se retiró de los escenarios y del foco público, optando por vivir en una casa de campo rodeada de naturaleza, donde pudo encontrar inspiración en la serenidad del entorno. Durante su retiro, Josefín continuó escribiendo y creando en privado. Sus obras personales reflejaban una profundidad aún mayor de emociones y experiencias de vida. Aunque su trabajo ya no estaba en el centro de atención, seguía siendo un faro de creatividad y expresión artística para aquellos que habían sido tocados por su legado. Cuando Josefín falleció a la edad de 94 años, dejó atrás un legado que perduró mucho más allá de su tiempo en la tierra. Su influencia se extendió a través de las generaciones, su arte continuó inspirando y su pasión por la expresión auténtica resonó en cada rincón del mundo artístico. Hoy en día, el Teatro Josephine Chaplin en Bellevue se mantiene como un santuario dedicado a su memoria. Los artistas y amantes del arte de todo el mundo visitan el teatro para sumergirse en el legado de Josephine y encontrar inspiración en su historia de perseverancia, creatividad y amor por el arte. La historia de Josephine Chaplin es un recordatorio eterno de que el arte es un regalo poderoso que puede cambiar vidas y trascender el tiempo. Su legado sigue inspirando a las personas a abrazar su pasión, seguir sus sueños y encontrar su propia voz en un mundo lleno de posibilidades creativas.